Una vez por semana, cada 15, vamos viendo. Y sí, estamos en comunicación telefónica. No, ¿tenemos videollamada? No, la tenemos completa. Tenemos videollamada con el vicepresidente de la Asociación Argentina de Tenis, el señor Mariano El Negro Zabaleta. Mirá, desde la cama. Hola, Zabala, querido. Muchachos, qué bien que estás, Mariano. ¿Dónde estás? El más fachero de la, de la generación. Sin duda, ¿eh? ¿Y Gato Gao? Gracias. Mariano más. Eran todos bastante facheros. Pero el negro era mi debilidad. Tu debilidad. Tu permitido. Sí, Marian, perdón. Estoy en Buenos Aires, muchachos. Estás acá. Estoy acá en Buenos Aires. Bien. Estuve al principio del torneo ahí en Roland Garros en la primera semana y vine acá un par de días y es una locura lo que le voy a decir, pero ahora a las 12 de la noche salgo de vuelta para París. Así que. ¿Qué llegas a ver? Acá, ya en 20 minutos tengo que salir para Ezeiza. ¿Qué llegas a ver? ¿Semifinales llegás? ¿Semifinales y finales? Voy a ver semifinales y finales, exactamente, sí. Te voy a hacer ahí unas cosas de laburo, así que nada, aprovecho ahí, voy a ver el torneo. Así que espectacular. Igual me quejo, ¿no? Por supuesto, ni vuelta tuve. ¿Y después Wimbledon o no? Y después está Wimbledon, está el US Open, obviamente, está todo el circuito, pero sí, casi siempre... Cuando hacemos cosas, vamos ahí a los Grand Slam, que es donde más laburamos, nos hacemos, bueno, nos encontramos todos ahí, son semanas lindas para reencontrarse con todo el mundo. Una al paso, Mariano. El otro día se retira Djokovic después del partido. ¿No podía haber abandonado en el partido y listo? ¿Sí? ¿Qué cambia para él esa situación? La verdad que para, sí, para cortársela, tenía... obviamente que en el partido de Fran se veía que estaba pasando algo, ¿no?, con su cuerpo, pero bueno, todos pensábamos que estaba cansado del partido anterior. Él actúa un poquito. En un momento llamó el médico. En un momento se va a ir. Bueno, nada, Fran estuvo cerca, se complicó, se fue al quinto, se lo ganó. Y después, obviamente, se abandonó, pero declaró que tiene algo roto los meniscos, algo así que está claro que algo tenía, ¿no? Igual, Mariano, yo ayer defendía la postura de Djokovic y decía, bueno, aunque esté roto, es plata, son puntos del ranking, o sea, y además, no te vas a bajar por bajarte. Debe haber algo de orgullo de en la cancha no puedo. No me presento, pero en la cancha lo tengo ganando. Yo sí, la verdad que no lo conozco a Djokovic en profundidad, pero digo, si está claro que está lesionado, porque ya el tipo se metía en cuarto de final. Claro. A pocos partidos de poder ganar otro Grand Slam, que estos tipos lo único que les excita es ganar Grand Slam. Claro. O sea, no es un tema de guita ni nada, olvídate. Claro. Están a otro nivel de todo y es un tema de ganar Grand Slam. Pasa que jugó el partido anterior 4 horas, jugó 4 horas con Frank, corrió como un animal. Se cayó en un momento. En un momento se van a empezar a romper. Como pasó con Rafa, con todo, ¿no? Claro, o sea, tienen 38 años los tipos. ¿Qué edad tiene Djokovic? No, sí, normal. Por ahí, 37, 38. Sí, un poco más, 36. 37 creo que tiene. Además perdió el número uno ayer. Ayer perdió el número uno. A Jannik Sinner. A Sinner. El italiano. Bien. Sí. Como saben, bueno, Mariano, ayer no sé si tuviste la oportunidad, algún clip. Alguien que te lo dijo. Surgió la posibilidad de resucitar el tenis por la vida. Con otro nombre, lógicamente, pero medio de ese formato. Yo le mandé un mensaje directo acá en cámara a Caleri, es el presidente, ¿no? Caleri es el presidente, obviamente estoy hablando en nombre de toda la asociación, ¿no? Perfecto. Y le dije, basta de que el tenis, deporte histórico de la Argentina, pierda jugadores en manos del pádel. Vamos a hacer algo para refundar el tenis en la Argentina. Conmovedor. Qué moral la nuestra, ¿eh? Le vamos a hacer un poco, Mariano. Nosotros vamos a salvar el tenis. Y la verdad, una vez vi el partido del tenis por la vida y dije, me tengo que dedicar a esto. Yo tengo que salvar al tenis. Soy número uno del mundo. Igual el viernes tengo pádel, pero bien, no importa. ¡Qué moralazo! Bueno, ¿Te llegó? ¿Cómo te llegó, Mariano? ¿Y cómo la ves? Nada, me llegó por todos lados. No hace falta que le diga la cantidad de gente que los escucha. Me llegó por todos lados mensaje, me llegó el video, me llegó por Twitter, me llegó por varios lugares. Sí. Obviamente que ayer estuvimos hablando con los chicos, hablé con Agustín. Y obviamente nosotros estamos laburando de 5 años en la asociación.
justo ahora estamos con un programa que es para que más haya más jugadores de tenis en Argentina, porque nosotros, no los quiero aburrir, ¿no? Pero en definitiva laburamos para que más gente juegue al tenis, competirle al pádel y otros deportes para que los clubes sigan funcionando, la gente que labura con el tenis, bien, seguir generando eso. Obviamente que lo que dijeron ustedes es una genialidad, nosotros estamos para comprometernos como Asociación Argentina de Tenis a que hagamos, si quieren, en conjunto, que vuelva el tenis por la vida, lo que se hacía hace muchos años, sí, que claro, era espectacular. Bueno, un evento bárbaro. ¿Vos lo viste? ¿Te recordás alguna edición? Sí, yo me acuerdo cuando jugaba Emilio Dizzi, claro, me acuerdo cuando jugaba Ricardo Romano. Yo los fui a ver en el Lawn Tennis varias veces, era chiquito, los he visto en Mar del Plata también una vez que lo hicieron. Bien. Que yo vivía en Mar del Plata. Pero digo, es un gran momento para volver a hacerlo. Lo que les propongo a ustedes es lo siguiente. A ver si les parece copado. Nosotros en diciembre tenemos una fecha histórica que es el del Interclubes, ¿no? Que se juega durante todo el año. Y en diciembre se juegan las instancias finales. Sí. ¿Por qué digo diciembre? Que obviamente falta un montón de meses. Porque en diciembre están los jugadores profesionales, están descansando y están en supertemporada, que me gustaría que se involucren también con este volver al tenis por la vida. Y obviamente de la mano de ustedes, después si quieren, que nos ayuden a convencer a todos. Porque tanto como yo conozco a los jugadores, pero digo, un mensaje de ustedes, convocar por Twitter a la gente, a famosos, sí, actores, a tenistas. En el Parque Roca tenemos un estadio que es de 15.000 sí, personas. Ah, vas por algo grande. Vamos por todo. Vas por algo grande. Nosotros habíamos pensado en el hotel. La semana del Interclubes, la idea es hacerlos ahí, las finales. Sí. Y es un estadio muy grande en Parque Roca, que por supuesto todavía no está asegurado, pero tenemos la idea de hacer ahí. Bien. Y si vamos de la mano con esto, que puede ser muy groso, podemos hacer todo junto ahí. Me parece que es una buena idea. Hermoso lugar para jugar al tenis. Perfecto. Ahí, Me gusta, me gusta. Yo había pensado en el lawn tenis, o habíamos pensado en el lawn tenis por la histórica. Porque antes no existía el Parque Roca. El lawn tenis se puede hacer también, ojo, Lo tenemos que definir entre nosotros, ya somos socios, ¿estamos de acuerdo? Me gusta. Estamos adentro. Y después tendríamos que hablar por el tema de la fecha, porque en diciembre tenemos un evento grande, que no sé si habrás visto algo al pasar, que es una velada boxística, así que capaz que intentando no pisar los un eventos evento con otro. Y que nos sirva a todos el hecho de convocar a la gente, porque en definitiva uno es boxeo, otro es tenis, los dos son deporte, la gente quiere estar y los invitaban a ser distintos, más vale. Sí. Pero bueno, es cuestión de hablarlo. Si a ustedes les copa, a nosotros nos divierte hacerlo, vamos a llegar a buen puerto, ¿no? Nosotros ya obviamente estamos arriba, la fecha obviamente tiré una idea, como dije cuando empecé a hablar, es a definir, podemos hacerla cuando queramos, hay que buscar una fecha que, yo insisto que los profesionales estén en Argentina, hay otras fechas que están en Argentina, pero lo podemos hacer cuando quiera, chicos. Perfecto. Obviamente, para nosotros que... porque fue para todos una idea muy buena. No, digo que para nosotros que estén ustedes es importantísimo, y cuando hoy nos dieron la noticia de que estaba, nos emocionamos un montón. Así que le vamos a meter con todo. Sí, nosotros tenemos, incluso motivado, te digo esto, nosotros tenemos que practicar un par de veces antes del evento para tener un mínimo de coordinación. Y ahí también podemos hacer una jornadita con la T, viste, tres pibitos, tres jovencitos. Podemos ir con la Copa Davis. Claro. Cuando jueguen Copa Davis. ¿Cuándo juega Copa Davis? Copa Davis es el 10 de septiembre, jugamos en ¿cómo es que jugamos? En Inglaterra, en Manchester jugamos, ahí se juega la fecha. Bueno, yo que después de esa fecha, mirá, estamos pimponeando, no me bajaría, no es una locura que vengan a la Copa Davis, real, lo digo. Manchester, somos socios, No, me gustaría buscarle la vuelta para que vengan a cubrir el evento, son 4 o 5 días en Manchester, no está mal. Bien. ¿Qué vas a definir? Es la fecha. Sí. Soy un socio emprendedor que empuja. Bien. Me gusta la idea y definamos después la fecha. Si quieren, los jugadores lo vamos a tener, la gente que le gusta el tenis. Es muy difícil traer a Maratos a fin. Mariano. Maratos. ¿Cómo? Es muy difícil traer a Maratos a fin. Era mi ídolo de la infancia. ¿Pero qué pedís, Alfredo? Sí, Maratos a fin, un gran amigo, si querés. Sí. Lo que sí me puedo comprometer
esa que lo saques al aire y le hagas una nota. No, sí, eso me comprometo. Sería increíble. ¿Eh? Habla español encima. Sí, habla o no. Habla español perfecto. Después, obviamente, definamos más adelante con qué fin vamos a hacer esto para que más pibes jueguen al tenis. Sí, sí, total. Podemos total. Ayudar a tiene gente, que ser lo que eso, Mariano. Hacer, obviamente, lo definimos en conjunto. Pero contá con la nota de Maratza Fino, olvídate. Vamos. Marato tiene que ser el que convoque a la gente. No, yo lo amaba, Marato. Pero ¿por qué le decís Marato? Porque ellos le decían Marato, creo. ¿Ah, sí? No sé, me suena. Marato es un espectáculo. Ojalá lo puedas entrevistar. Es un espectáculo de la que época, te realmente. De la época de tenis pro, ¿no? Cómo es su vida. Mirá. Pero es un espectáculo. Vive en Mallorca, súper relajado el tipo. Mirá. Me gustaría que lo entrevistes. Bien, perfecto. Che, Marian, no te queremos robar mucho tiempo porque no, así te vas tranquilo. Está camino a 6, está camino a 6. Si no, estaríamos hablando. Se va a matar a Lucas, capaz. ¿Por qué? ¿Está viajando hoy, Lucas? Sí, sale a la misma hora. Mira. Ah, iba para París. Iba al mismo lugar. Mira. Ojo. Opa. Por ahí viajando. Hablen con Lucas ahí. Está viendo sexo atrás, Mariano. Yo me estoy yendo a las 12 de la noche, así que nada, en breve ya salgo para 6. Creo que es el mismo vuelo que Lucas, ¿eh? Te lo vas a cruzar. Excelente. Che, Marian, estamos recontra adentro, ya está. Falta que cuando vuelvas listo. Nos juntemos y pongamos blanco sobre negro y nada, y definamos ya último detalle. ¿Te parece? Cuando vuelvo, yo vuelvo el domingo de París, pero vamos pimponeando y vamos hablando, dale. Vamos a definir fecha, vamos a definir lugar, cuando ustedes estén, y gracias, obviamente les agradezco porque que se suban ustedes está buenísimo. Y todos queremos fomentar el deporte, todos los deportes queremos fomentar, pero sí. En este caso se armó algo con el tenis, ¿no? Bienvenido buenísimo. Sea. Bueno, va a estar buenísimo, va a estar buenísimo. Millón de gracias, Hablamos, Mario. Chau, gracias. Este gracias aplauso para vos, Mariano. Gracias. Genio, líder. Líder. Líder total, Tipazo. Tiene pinta de tipazo, Mariano. Sí. Tener carisma, tener belleza, no tener locuosidad. Talento. Era bueno. Era bueno. Lamentablemente. ¿Qué? Es un mundo para poco. Y es, sí, para poco. Es para poco, pero bueno, facha, hay que bajar los brazos. Facha, plata, talento. Es como labia. Que, es como y labia. Que, y labia. Es como que, o sea, Dios dice, bueno. Ahora, a este el sí. Tenis. A estos mil millones no. A este sí. El tenis es un deporte de belleza, ¿eh? Sí. Vos pensás que la Legión Argentina tenía muchos. Oh. Después hay ¿quién a era nivel más fachero de la Legión? Guacho. Para mí, yo mantengo a Mariano. Sí, lo dije a la porque, no, para mí porque no. Ahora Mariano, ¿no? Está grande, pero y está con los temas capilares que tiene Robert también. Sí. Pero en su ya momento una punta. En su momento tenía unas chapas. No, para mí, no, facha era Mariano Zabaleta, lindo, sí. Era Gastón Gaudio. Gaudio tenía era hermoso. No, boludo, por favor. Era lindísimo. Y Pico Mónaco te tiran a la. Y David, el Rey David también. Pasa el Rey David. Pico para mí no fue Legión. Fue la segunda oleada de Legión. Es del Potro mismo. Del Potro es segunda oleada. No, seguro. Pero yo estoy hablando de facha. ¿Sí? La Legión para mí eran, vamos a nombrarlos: Zabaleta, ¿sí? Gaudio, Coria, Salvandián, Chela, Cañas. Caleri. Listo. Caleri, sí. ¿Puerta fue nombrado? Fue nombrado. Puerta, Mariano Puerta. Puerta. A ver si dicen más. Finalista de Chucho Acasuso. Acasuso. Chucho. Era más fachero, joven también. Fachero también. Sí, otro fachero. Pero creo que entra en la Legión, Chucho. Y nadie más. Listo. ¿No? Es nueve eran. Es una camada buena, boludo. Muy buena camada. Oh. Sí. Muy buena. De hecho, todos lindos, todos lindos. No sé si hubo un momento de cuatro top ten. Sí. Ew. Y ocho, tuvimos ocho top 100, que es una barbaridad también. Y tres semifinalistas en Roland Garros de los cuatro de allá. Tremendo. Y. El año de hoy. Y Chela pierde con Henman, me parece. No, en no cuartos. Tanta fe. Qué bueno era. Pero eso, bueno, que veías los grandes torneos de tenis y los tenis argentinos 2. Estaban ahí, wow, siempre peleaban, llegaban a semifinal. Boludo, esta increíble. Época de Roland Garros era una locura. Era impresionante. Mirá, vos. Ahí está, mirá. Esa es la. No, ahí está Haite. Haite no es la. No, está Haite. Sí, abajo. Está el segundo abajo. Pero no, Esquilari, pero Esquilari, Franco Esquilari. Que le gana un 6-0, 6-0 a Federer. Exactamente. No, y tuvo récord positivo, ¿no? Con Roger. Federer.
Ahí está. Está como técnico. Está como entrenador de la. De, Berloc, de no, Berloc no. No, Berloc no. Hay una segunda generación. Tenía un armado que se llamaba Pierre Esquilari. Qué buen nombre, Pierre Esquilari. Excelente. Es un italiano, gran nombre. Claramente italiano. ¿Cómo sabe, Alfredito? Igual se sabe tu fanatismo por el tenis de esa época. No, en esa época. Freddy. Ojo, yo, Joaquín, estamos también ahí. Sí, yo también, ¿eh? Yo también. Yo recontra estaba. Había un momento donde yo realmente veía mucho tenis. No, del me parece un gran deporte. Yo vi en la cancha el triunfo en Nalbandián con Federer en Madrid. ¿En serio? Que él le gana a Federer y a Nadal. Y a Djokovic, creo que le gana el mismo torneo. ¿En serio? Creo que le gana a los tres. ATP de Madrid. ¿Cuál? El Máster de Madrid. El Máster de Madrid. Nalbandián. 2007. Sí, que sí. Llega, él gana el torneo. Gana el torneo. No estaba acreditado ni tenía entrada y me fui de chanta a pedir que me acredite. ¿Dónde es ese estadio? Para Revista Caras, dije que no. No, espectacular. Incluso después no gana Shanghái ese mismo año. Sí, es posible. Sí. También ganándole a varios. ¿2005 es? 2008. 2007. Sí. ¿Y cómo entraste? Y no, fui a la zona de prensa, a la oficina de prensa, a decir que yo no iba a cubrir el torneo y que me pidieron, por favor, que cubra la final porque había llegado un argentino y necesitaban y que no era del deporte, le tiré, no sé cuál cosa. Y después de unos 10 minutos de charla me la dieron, la acreditación. Confirmando una vez más mi teoría de que cualquier persona que quiera asistir a un evento deportivo, lo asiste. Logra. Sí. No sabía, esa teoría es buenísima. Sí o sí. Sí o sí, ¿eh? No, para mí no. Yo me tengo que refutarte. Te sacan una entrada del pedo, digo. Así que estamos sacando entrada del pedo, digo. No. Yo digo que cualquier persona que quiera asistir a un evento deportivo, asiste. Si yo me pongo mi mochilita y digo, me voy a ver la final de la Champions, vamos a ver si entro. ¿Entro? No, imposible. 100%. ¿Cómo haces? Te tenés que dedicar. Tenés que ir. Tenés que dedicarte. Tenés que dedicarte y entrás. Sí o sí, ¿eh? Así que sí o sí. NBA, dice la gente. A cualquier lado. NBA es más si fácil. Si vos agarrás y estás en una ciudad como Joaquín y decís, yo quiero ir a ver la final de la Champions, se juega en el Bernabéu. ¿Vas a entrar al Bernabéu? No, Fred. ¿Vas no, a entrar al Bernabéu? Final de Champions no. Para mí hay algunos eventos que no. De alguna manera mirá, vas a entrar. Mundial no. Ya te refuto. Nosotros queríamos entrar al VIP de FIFA. Sí, el día no del Mundial. Queríamos entrar, claramente, lo proyectamos en otra cosa. Y no de cara, y no de jeta solamente. En la puerta nos dijeron, flaco, hasta acá llegar. No, teníamos una pulsera de vez, teníamos un montón de herramientas para poder entrar. En algún momento... ¿Se iban a descuidar? Íbamos a entrar. Ah, bueno. Pero bueno, nosotros teníamos otras cosas, boludo. No, yo lo que digo, mi teoría es que si vos querés... Hay gente buena en todos lados. Entrás, le tenés que pegar al tipo que en ese momento te va a decir, bueno, sí, pasa... Pero te tenés que dedicar. Sí. Y a la tercera que te dijeron que no, te volviste a tu casa y bueno, sí, no vas a entrar. No, casi lográs entrar dice que a la cancha incluso. Claro. Esa misma, Nadie dice que es fácil. Claro. Nadie dice que va a ser fácil. Es bueno. Pero para mí... Es muy buena teoría. No sé, boludo, en el Lusail tenías 28 puertas. 28 por 10 controles. 240 personas controles. Uno de esos... Se va a dar vuelta, le vas a decir, sí, yo ya estaba acá, y entras. Qué peligroso el mensaje que estás dando, viejo. Sí, ya se llenan los... boludo, mirás con nostalgia. Pero viste que está el... No reconozco con nostalgia. Me parece un mensaje peligroso. Como que estuvimos a nada de estar adentro de la cancha. A nada. Estábamos a nada de la cancha y daba la vuelta con los jugadores, boludo. Es como el sueño de cualquier incluso persona. Incluso faltó esto... Para que la teoría de Freddy sea... Se porque pasamos casi todos los controles. Todo. Absolutamente todo. Es más, nos hubiéramos quedado un rato ahí... ¿Te acordás que la mina nos dijo, se van o...? Sí. O llama a la policía, hay un punto que Alfredo no tiene en cuenta, que es cuando la gente empieza a decirle mal las cosas, como, basta, y él sigue. Y ahí el normal se va, una persona... Totalmente de acuerdo. Hasta ahí llegas. Es más, voy a decir una cosa más. Es más difícil, recién lo leí a Ramardo, que decía, estoy en la puerta de Excursio, no me dejan pasar. Es más difícil quizás entrar a Excursio, porque entraste a dos puertas y el tipo, te dijeron dos. No hay otra puerta más, claro. No hay más puertas. Y tenés que saltar un alambrado a que entrar a un evento grande. Puede ser. Mañana me meto en ¿cuál fue el evento? Un evento así que has entrado medio de chanta. ¿Tenés alguno que recuerdes? No, guarda. Es más, hay un montón. Estoy entrando en área 51, gente. Dice. Tengo un montón de eventos que no me han cortado la entrada. Eso sí pasa. Y bueno.
Pero algo mostraste, algo. Vos decís que ni la vio el chabón. Vas con un pelpa cualquiera y le decís, chata. Pasá. Pelpa cualquiera. Zabaleta viaja en mi vuelo, dice Luquita Rodríguez. Sí, increíble, boludo. Sí, bueno. Me di cuenta. Socios. Parque Roca, inicio de diciembre, tira Luquita. Ah, ¿quiere inicio de diciembre? Bueno, no es mala, ¿eh? No es mala, tenemos dos tanques es que el punto, en diciembre. No, y el punto de tener los tenistas profesionales argentinos también. En el evento es zarpado. Ojo que está la pelea cerca, boludo. Lo sé. Sí. No sé qué onda ahí. Hay que ver, si se puede... Si sucede, conviene. Capaz que vamos a Manchester y arreglamos otra cosa. No. Che, para eso sí estoy, para una Copa de Davis. Septiembre, además, tranqui, ya acá en casa. Ya está. Cosita. Pasa que yo no entiendo bien la Copa de Davis como es ahora. Viste que cambió el formato. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué? Piqué, no está Piqué, ahora estuvo en la organización. ¿Qué Piqué? Sí, sí. Juro por mi vida. Sí, lo organiza. Y es diferente ahora el formato, ¿viste? Sí, que no es como. Es más, varios equipos que, en una ciudad, algo me parece así. Que están las puteadas, ¿no? No hay. El mundo del tenis. Che, si vas otra pero vez. Pero si vamos nosotros, me parece que es un evento espectacular. Pasa como levantás, como se pone. Olvidate. Cerúndulo. Cerúndulo. Si vas otra vez, se pone. ¿Cómo le digo yo, Robert? Cerúndulo. Cerúndulo. Puede estar Cerúndulo por ahí. Ay. En el evento. Si vas otra vez, es el patio de tu casa a Inglaterra. Sí, pero a Manchester no fui, ¿eh? Ah, bueno. Y tengo mucha ganas de conocerlo. Y bueno. Y puede ser. No entiende nada del acento. Te hablan y no entiendes absolutamente nada. Mi hermano laburó ahí. ¿En serio? Sí. Pero más profundo. Oh, no, Dios. Dice que es una mezcla entre escocés y inglés. Sí. ¿Y el escocés qué es más? No, el escocés dicen que los pedos. Directamente. Es inentendible. Sí. ¿Cómo se llama? Un dialecto. Ni siquiera es idioma. ¿Qué pasó? No, nada. No, estoy haciendo señas. Robert hace cara. Listo. Bueno, sí, che, sí, viene bien, ¿eh? Mirá, viene bien, ¿eh? Viene bien la Ferrari. Leo. No, estamos haciendo. Sí, claro. Pará, pero de una, Haas. De una. Métele de